tenemos la visita de la ministra, entre otras muchas cosas, de Industria, que es lo que fundamentalmente nosotros estamos muy interesados, evidentemente también en el comercio y en el turismo. Agradecemos la deferencia que ha tenido, su segunda visita ya a la ciudad, en este caso ya la estuvo con anterioridad, hace un par de años, y viene fundamentalmente a hablarnos pues del apoyo que desde el Gobierno de España tienen los proyectos, en este caso en una zona como la España vaciada en estos momentos, entre las cuales nos encontramos. Un factor de polos de desarrollo, venimos ahora de otro polo de desarrollo industrial importante como es Villabrázaro, y hoy también toca hablar de ese futuro polígono Puerta del Noroeste, que es donde tenemos todas las esperanzas de reindustrialización, en este caso de la ciudad de Benavente y también de la comarca. Por eso es digno de agradecer y digno de encomio que una vez más se muestren favorables a este proyecto y que lo apoyen, porque es un proyecto que cuenta con el apoyo de todas las administraciones públicas, en este caso Gobierno de España, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Zamora y evidentemente con el propio Ayuntamiento de Benavente. Consideramos que es, insisto, muy importante que la implicación en esta España vaciada por parte del Gobierno de España que visualice, porque es fundamental que atraigamos tejido socioeconómico, que atraigamos empresas y, sobre todo, que atraigamos futuro para intentar todo este fenómeno de la despoblación, que intentemos revertirlo. Y la manera de revertirlo es a través de las políticas transversales y, sobre todo, a través de la atracción de empresas en virtud de esos fondos que puedan venir capitalizados a través del Ministerio de Industria, pero también a través de los fondos europeos, que será una de las cuestiones fundamentales que tiene la ministra que comentarnos. Quiero agradecer al alcalde su invitación. La verdad es que he podido visitar la TEN Alludion, es uno de los proyectos que ya os confirmo vamos a financiar con el nuevo fondo que a finales de mes se pondrá en marcha, el Fondo de Apoyo a la Inversión Productiva Industrial, un fondo dotado este año con 600 millones de euros, y hemos podido confirmar a la empresa LATEN la disponibilidad de este fondo para que ya pueda solicitar el expediente y, por lo tanto, podamos financiar un proyecto que, como bien decía el alcalde de Benavente, espero que sea un proyecto de muchos, por la necesidad que tiene Zamora, por la necesidad que tiene Castilla y León de reforzar sus capacidades industriales. Proyectos de futuro como el que acabamos de conocer, donde integra la economía circular, la sostenibilidad a través también de lo que son fuentes de energías renovables e intensivo en empleo con más de 520 empleos. Y hablamos también de Benavente, de lo que supone Benavente también dentro de ese mapa industrial que estamos elaborando, un mapa que nos va a permitir conocer mejor, calificar las áreas industriales y, por lo tanto, de cara a todos los proyectos de inversión de los fondos europeos. Como saben, para industria vamos a contar con un pilar muy importante, 16.000 millones de euros, el pilar 5, modernización de la industria, del tejido industrial, del comercio, del turismo, para volcar en el conjunto de territorios y especialmente con esa mirada a lo que nosotros hemos llamado los pueblos del futuro. Saben que la semana pasada el presidente del Gobierno presentó un mapa de inversiones, 10.000 millones de euros, para dar oportunidades a esa España que yo llamo de las oportunidades, y sin duda, la zona en la que estamos requiere también de esa mirada de política en mayúsculas para que estos pueblos del futuro se conviertan en proyectos de inversión. Para nosotros es muy importante la visita que hoy hacemos para conocer no solo la realidad industrial y el suelo que se va a poner a disposición, sino también para poder cualificar los proyectos que estamos convencidos llegarán de cara a los fondos europeos y poder monitorizar todas nuestras áreas y elegir estas áreas también para generar oportunidades. Proyectos como el de LATEN, o como estoy convencida vamos a poder ver de cara a ese nuevo proyecto del polígono en Benavente, pues es una oportunidad, como no, para volver a traer ilusiones a esta provincia que necesita, sin duda, de inversiones, de creación de empleo, de creación de oportunidades. Y bueno, pues espero que una vez conozca todos estos proyectos podamos trasladar a las empresas que están interesadas en invertir en España lo que supone poder invertir en una zona como es Benavente, como digo, una zona neurálgica en el corazón noroeste de Castilla y León, muy bien comunicada y que, por lo tanto, podemos situar en ese mapa de la España industrial con muchas oportunidades. Y bueno, pues veo que los interlocutores, tanto el alcalde y la administración local como los agentes sociales y económicos con los que voy a poder compartir ahora una jornada de trabajo, pues vamos a trabajar de la mano, como no puede ser, sumando esfuerzos, la colaboración público-privada, para que esas inversiones del Next Generation creen estas oportunidades que tanto se necesitan en Benavente, en Zamora, en Castilla y León, y yo diría en el conjunto de España, para que dejemos atrás
lo que ha sido la pandemia, esa resistencia, y empecemos a crear oportunidades de cara a la reactivación de nuestra economía, de la industria, del comercio y del turismo, que son las competencias que, como saben, yo tengo atribuidas. El proyecto son más de 200 millones de euros, la inversión que va a hacer en el ATEN en Villabrázaro, y por lo tanto para nosotros es uno de los proyectos, de los primeros que vamos a recibir en ese fondo, como digo, nuevo, ese instrumento nuevo, y muy ilusionados porque responde realmente a los tres retos: el reto demográfico, por donde se hace la inversión, el reto también ecológico, porque es una inversión 100% sostenible, vamos de economía verde, pero también la economía circular que van a desarrollar en ese polígono con la intensidad de empleo. Por lo tanto, creo que dentro de nuestras perspectivas de cuáles son los proyectos que ese fondo iba a financiar, no podemos empezar con mejor proyecto y mejor sitio.